Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo salto que vamos a realizar con un vuelo de los asignados de la compañía Al-Andalus Airlines, en el que nos va a llevar desde Coruña, que fijaros el tiempecito que tenemos ahora mismo en Coruña, y vamos a ir a Córdoba. Córdoba, hasta donde yo recuerdo, es un aeropuerto, un aeródromo no controlado. Con lo cual, pues bueno, seguramente tendremos que aterrizar en visual y demás. De hecho, no sé si tengo aquí las cartas, porque aquí tengo solo las instrumentales, efectivamente. Bueno, pues nada, las buscamos luego, las visuales y ya está. Bueno, antes de nada vamos a ver también, vamos a conectar, a ver qué tiempo hace en Córdoba, porque si no, ni me molesto en ir, que esa es otra. A ver, leva, request metal. Vale, perfecto. Hace un día fabuloso. ¿Qué vamos a utilizar? Pues bueno, el avión que vamos a utilizar hoy, como estáis viendo, es el CRJ200 de J. Rolland Planes. Y nada, es un avión que compré pues, al poco de adquirir ya X-Plane 11 de manera definitiva. Y bueno, estuve probando la demo y demás y me enganchó. Y fue el primer avión que compré. Y sinceramente le he volado bastante poco. O sea, si he hecho tres vuelos con él ya me parece demasiado. Entonces, lo que vamos a hacer es, si os parece, vamos a ir siguiendo las fichas y demás. Y ya está. Y vamos poco a poco haciéndolo. Sí le tengo puesto la batería y tengo puesto también el Ground Power. Vale. Yo no sé si tenía. Unable to find Ah, sí. VIN 4. Es decir, tenía aquí. Vale, vamos a ir preparando. Lo primero. Las luces. Luces de navegación, como siempre. Logo y las wing. Todavía no. No sé esto si está. Vale, aquí tenemos los pitot, vale. Vamos a ir poniendo las luces de emergencia. Seatbelts en auto de momento. Vale, esto estaría. Y vamos a cogernos nuestro planificador de vuelos. Y añadimos uno. Flight. New. Vale. Somos el Alfa Lima Zulu. ¿No me vas a dejar ponerlo? 520. 520. Vale. Y vamos a salir de Coruña a Leva. Bien. Teniendo en cuenta que la meteo que tenemos aquí es Leco. Que en Coruña tenemos 360. Tres nudos. ¿De qué pista vamos a despegar? De la 360, pues de la 03. Vamos a aterrizar por la 21 en Córdoba. Esto es correcto. No sé si tengo aquí el CRJ. Pues va a ser que no. Y de hecho, no sé si habrá plantilla. New from template. Tu, 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 tu. Joder, qué putada. Nada, no tengo ningún CRJ. Así es que cambio de planes. Lo hacemos en sin brief. A ver. Y no pasa nada. Vamos a sin brief. Una cosa rápida. Vamos a ver. Bueno, no sé si lo tenía. No sé si lo tenía ya medio preparado. Leco le va, aquí está. Lo cargamos, son las 17:07. Despegaremos a las 15:40 aproximadamente. ¿Qué pasa? ¿No cargas? ¿Por qué no cargas? Os hago uno nuevo y ya está. Alfa Lima Zulu 520, Leco le va.
Madrid como alternativo, CRJ 200. Vamos a tardar bastante poco. La 03 y la 21, efectivamente, como nos había dicho, passengers. Lo dejamos en auto. Forno 2 Delta, analizamos ruta, estamos conformes. Vale, pues generamos plan de vuelo. Y exportamos a PDF. Vale. Bueno, lo tenemos aquí. Esto es simple, súper rápido. Costing de 18. Bueno, esto aquí no lo vamos a tener que meter. 240, 330, 240 y 350. Aquí siempre que pasamos por Madrid nos hace bajar pasando. Vamos a ir directo todo el rato a 330, yo creo, o a 35. Vale, nuestro combustible 3015 y vamos a tener un zero full weight de 18.540 y un takeoff weight de 21.400 más 250, vamos a poner, sí, 200 de taxi, 21.600. Vale, en este avión creo recordar que el combustible se metía aquí. Que eso son libras. A ver, déjame que lo calculo. Porque Simbrief me lo da en kilos. Multiplicamos por 2,2 los kilos y ya está, ahí lo tenemos. Y nos lo da en libras. A ver, nos dice que son 3015 por 2,2. Ahí. Por 2,2. 6.633. 6.633 libras. Vale. A ver si esto no lo ha puesto también. Sí, 3.000, 3.015. Vale, perfecto. Y el peso total, 21.400. Hemos dicho 21.600 y pico. Venga, ahí lo dejamos. Boom. Aplicamos cambios. Vale, esto estaría. Pues vamos a ver nuestras checklists. ¿Qué nos dicen? Circuit breaker closed, hay hydraulic pumps, están todas apagadas, landing gear down, spoiler alert, flag alert, radar off, manual stow, battery master on, APU as required, unestablished. Vale, vamos a poner el APU, porque ya que tenemos el combustible, ponemos también las bombas y encendemos nuestro. Bueno, aquí tenemos el APU también, el last bleed. Y ¿dónde ponemos el APU? El APU Gen está aquí. Esto es para aquí, joder, que lo mismo me come. Bueno, primero abrimos la ventana. La ventana, las toberas. Y le damos. Eso es, start. Vemos que ya está el APU ahí funcionando. Perfecto, available. Metemos el APU gen, que si no, no hacemos nada. Y la isolation y el APU lead. Vale, esto estaría. Siguiente en la lista, NAV. Vamos alineando los inerciales. Aprendo con check, hydraulics 3, ahí va, 3 alpha on. Los hydraulics 3 alpha on y FMC. FMS Initialization. A ver, ¿esto cómo era? Me imagino que primero que habrá que poner Index Stat Post Init. Vale, aquí estamos en Leco. Vale, 43, 18. Este será. Vamos a copiarlo y lo ponemos ahí. Y ponemos Flight Plan Leco Leva. Somos el alfa. Lima Zulu 520. Este FMC es muchísimo más light que uno normal. O sea, le falta el plan de vuelo. O sea, todo lo que es el plano vertical no lo tiene. Con lo cual, ni alturas ni leches. Bueno, lo que sí que podemos ir haciendo es metiendo nuestra ruta. A ver si cojo aquí la ruta. La ruta nos dice. Forno 2 Delta, hasta Forno Alfa 33, Zamora, Alfa Lima 155, Navas, Alfa 43,
Toledo, Upper November 864, Vulpe, y en Vulpe pasaremos ya ahí a visual seguramente. Creo que efectivamente esto se podía exportar y además activar el teclado. Bueno, ejecutamos y vamos a ver. Departure, salimos de la pista 03, habíamos dicho, y hacemos forno 2 delta. Ejecutamos, vamos al plan de vuelo, siguiente página. Vale, aquí vamos hasta forno y de forno cogemos la Alfa 33. Vale, Upper Lima 155. Vale, Alfa 43. Alfa 43 no me deja. Bueno, pues hacemos un directo. Aquí vamos hasta Navas. De Navas nos vamos a ir a Toledo. Al borde Toledo. En el borde Toledo la Upper November 864. Hasta Vulpe. Ejecutamos. Y esto estaría. Vale, pues flight plan, perfinit, thrust limit, le vamos a poner 90 de thrust. Más cositas, radio, bueno, esto ahora lo ponemos. Direct into. Y lo que sí que vamos a hacer es que como ya hemos metido, ya tenemos puesto, está funcionando la APU, quitamos el AC Power. Vale, y aquí ha desaparecido. Vale, perfecto. Tenemos los bleed. Más cositas que podamos ir configurando. El APU, nada. Stall Fire Detection. Es que esto no funciona nada. Vale, la hidráulica tenemos puesto el 3 alfa. También tenemos el APU Bleed y el Isolation. Vale, tenemos puesto las bombas de combustible. ¿Qué más? La presurización de cabina. No sé muy bien cómo va, la verdad. Air conditioning. Call. Los packs están puestos. Los anti-ice no creo que los vayamos a usar. Y los probes pendientes. Vale, visto esto, vámonos a por. A ver qué no veo aquí. Yo creo que deberíamos de cerrar la puerta, eso sí. Cerramos la puerta. Que se nos vaya a ir el ground handling. Todo el mundo fuera. Porque vamos a empezar a ponernos en marcha. Voy a seguir las listas. Origination checks. Tenemos internal external profile check complete. El rojo es que no está simulado. Lights check. Fuel panel check. Vamos a ver, fuel panel. Esto yo creo que se podía sacar. Pues sí, pero no lo veo. ¿Y por qué no ahora? Vale. Vamos a echar un vistazo en el primary. El ECS. Vale, ahora mismo tenemos el APU. El APU Bleed está encendido, por eso llega a los motores. Lo que pasa es que todavía no están, como no están arrancando. Vale, y además está dando también al aire acondicionado. Perfecto. El eléctrico, igual. El APU Gen está dando corriente a todas las zonas que lo necesiten. Los UTI, los bus, vale, menos a los motores porque están los generadores apagados. Fuel, el APU está chupando. Tenemos también las bombas, si no, no estaría esto verde. Vale. Flight Control no está simulado, anti-ice nada, doors nada, cas nada, menú nada, nada y nada y nada. Vale, pues estos son los test. Y tampoco parece que esté simulado. Bueno, seguimos entonces. Lights, Blizzard Panel Check, APU Check, Star Panel, Hydraulics Check, Pressurization Check, Emergency Lights Arm. Clocks seteados, Safety Control Panel Check, Instrument Panel Upper Pedestal Check, Translever Avionics Check, Trims Check, Yaw Damper Engage.
¿Vale? Lower pedestal check y before start check. Passenger signs on, pressurization check, altimeter set. Vamos a poner el altímetro, pero para poner el altímetro primero mandamos nuestro plan de vuelo. ¿Dónde estamos? Estamos en Leko y queremos ir a Leva. A ver, que borro esto, que esté tocando, hice el World Tour. Vale, hemos dicho que vamos a despegar, son las 17:18, despegaremos a las 17:35, 15:35. Vamos a llevar un nivel de vuelo de 350 y nuestra ruta pues la copiamos en 0, que es una ruta corta. Vale, nuestro alternativo dijimos que era Madrid. Tiempo estimado de vuelo 15:40, 1 hora y media, 01:30. Bueno, pues esto está 150 ni de coña. 59 pasajeros. Vamos a borrar aquí lo del Remark World Tour y enviamos. Flight plan send. Ahora ya sí, vamos a ver cuánto que se ha cambiado la meteo. Leko, tenemos 320, vale, 4000, vale, drizzle, broken a 7000 pies, 70 pies, un broken a 1000 pies, 14, 1024, vale, 1024, aquí lo que no sé es dónde pone la temperatura, aquí sí, la temperatura 14, necesito que desaparezca de ahí, eso es varo, ¿cuánto me has dicho? 1024 vale, perfecto. Seguimos con nuestras listas. Estábamos en Procedures Total, FMS and IRS set. Vale, radios and navites set for departure, parking brakes on y taxi y takeoff briefing complete. Vale, pues tenemos pendiente ver nuestra salida. La salida, vámonos al Leko. En la cero, salida, así de la 03 y hemos dicho que íbamos a hacer la Forno 2 Victor, puede ser, Forno 2 Delta, aquí está. La Forno 2 Delta de la 03, subimos hasta directamente al NDB de Coruña, vale, cuando lo pasemos a 800 pies, viramos por la derecha para interceptar el radial 149 de la Coruña, con lo cual vamos a meter de radios 410 y 115.1. Esto se metía aquí en el FMC, mucho más rápido, y 115.1 en NAF 1. La Coruña, de ADF vamos a poner 410 y esto estaría, vamos a poner 1958, ahí no me dejas, ¿por qué no me dejas? Vale, esto estaría, más cosas. Luces fuera, esto le damos aquí cañita. Vale, entonces aquí lo que necesito que me pongas el NAV Source va a ser, aquí me pones BOR 1, este va a ser BOR 1 y este va a ser el IDF. Vale, IDF, vale, vamos a poner en ADF 2 410. Para que la aguja nos lo pille, eso es. Bien. Y aquí vamos a NAV Source. Vamos a ir con NAV 1, FMC. Bueno, el FMC lo. Ahora lo que vamos a hacer es ir con NAV 1. Más cosas. Esto no se puede ver aquí el mapa. Aquí será, ¿no? Míralo. Vale, aquí ponemos el mapa, aquí será el rango, vale, perfecto. Luego nos preocupamos de eso. Esto es, ¿qué es? El radar.
No sé. Esto es Decision Height. Vale. Vale. Muy bien. Bueno, pues seguimos con nuestras listas. Ya tenemos esto configurado. Vamos a ver restricciones de altura. Nada. Con lo cual nos subimos directamente a 350. Sinceramente no sé cómo va el piloto automático este. Pero bueno, improvisamos. Flight Director 1. Heading 030. Vamos a poner 030 de momento. Armamos heading. Altitud de momento no. No lo vamos a armar porque ya lo sabía que me ibas a hacer eso. Tenía puesto los 35 y al armar alt te lo baja de nuevo a la altura a la que estemos ahora mismo. Vale, esto fuera. Speed, tal, tal, tal. Esto pendiente de configurar las speed. Vamos a ver. Clear for start check. APU and AC electrics on. Papers on board. Takeoff data set. Takeoff data todavía no lo tenemos. Vamos a ver. Peso equilibrado. Pesamos 23.000 kilos. Casi, ¿vale? 23.000. Entonces, nos venimos a nuestras listas. ¿Esto está en kilos? Sí, 23.000 kilos. Mucho es eso. A ver, 23.000 kilos. Vamos a hacer el cálculo. 50.600 libras. Mucha tela, eso me parece a mí. A ver. No, pues no, sí. Hemos dicho 50.600 o 50.300, 50.600 libras. O sea, aquí. Estamos aquí entre. Aquí. Ah, bueno, sí, los kilos los pone aquí. Vale, entonces, vamos a despegar con flap 8, porque la pista es larga. Flap 8 y tenemos V1 147, VR 147 también. V2 156. Vale. Y 185. Vamos a configurar las velocidades. Esto era, juraría, aquí. V1, 147. VR, oh, perdón, VR. 147 también. Bichu, 156. Y la FTO 185, vamos a poner. Vale. Esto está, esto está. ¿Esto para qué es? Para nada. Bueno, pues yo creo que esto estaría. Vamos con nuestras listas, seguimos con ellas. Tenemos Takeoff Data, ahora sí está seteado. Doors están closed, Beacon. Vamos a ponerla. Beacon on. ¿Por qué tenemos esto enganchado? Ground handling. Hide all. Vale, y vamos a tener que hacer. Pues yo creo que no vamos a hacer ni pushback ni leche. Desde aquí ya salimos. No tenemos espacio de sobra. Seguimos con las listas. Beacon on. Full pumps. Gravity X flow and quantity on check. Vamos a activar. On, vale, check. Hydraulic pumps auto y on. Encendemos todas las hidráulicas. Parking brakes required. Packs set for takeoff, es decir, off. Pack off y off. Y los ignition A or B. Vamos a poner el. A ver, cómo es aquí. Imagino que es este. Encendemos el derecho. Vale, efectivamente ya tenemos ahí. No se oyen. Vale, metemos combustible. Qué poco se oye.
Pasa de mí. Pues nada. Starter el segundo. Que corresponde al motor izquierdo. Perfecto, armamos reversas, armamos spoilers, más cositas, los packs los armamos. Vale, quitamos. Eso es. Y esto estaría a falta de flaps 8. Y ponemos after start check, generador 1 y 2 on, ignition A or B apagado, ignición apagado, ponemos los motores en continuous, anti-ice check, require nada, probes on, los probes estaban por aquí, probes on, electrical chequeado, vamos a comprobar si funciona el eléctrico. ¿No quieres otra vez como antes? Ahora. El eléctrico. Fijaros, ya el APU está cortado y es el generador 1 el que está suministrando corriente. Y por otro lado, el generador 2. Perfecto. Por otro lado, tenemos, vale, el APU que no está dando aire. Son los motores los que están insuflando el aire que necesitamos. Bien. Más cositas. Electric check. Y radar. Aquí no sé si tendremos los flight controls. No, pero bueno. Full left. Full right. Full up. Full down. Full left. Full right. Esto estaría. Taxi check, flaps are required, flight controls check, trim and stall green and setting. Green and setting. Estamos por thrust reverses armadas, flight instruments check, FMC autotune. No, lo voy a llevar yo de momento. Y esto estaría. Pues entonces ponemos last landing. Y nos vamos. Tenemos que rodar para atrás. Por ahí. No sé si tengo 22.8 en la radio. Sí, está aquí. Vale, tenemos a alguien. Ticas. No tenemos a nadie. Vale. Bueno, de momento no se nos está dando mal. Ya veremos el despegue y la toma. Eso va a ser la risa. Está chulísimo el CRJ. Lo único que le fallan son los sonidos, que son malillos, malillos. Pero bueno. Vale. Luces. Tenemos las strobe. Metemos aquí esto. Quitamos landing. Y landing taxi. Verificamos que estamos ya emitiendo. Perfecto. Vamos a cargar el Andalusi. Que nos grabe el vuelo. Y esto. Esto estaría. Vale, before takeoff check, light and strobes as required, full cross flow está, vale, está apagado, ignition anti-ice as required, hemos dicho que tenemos 14 grados, no vamos a poner los anti-ice, APU and bleeds set, los APU, eso es los bleeds. La verdad es que aquí no se va, vamos a quitarlos.
quitarlos para el despegue y ahora los ponemos. Blitz off. A ver si es verdad. ¿Dónde estás? Fijaros, veis ahí la pantalla esta. A ver si la puedo sacar. Mira, en cuanto yo pongo un bleed, ¿vale? Sangra del motor para alimentar. ¿Vale? Pero esto le quita cierta potencia. Y como tampoco es que tengamos demasiada, pues de momento los vamos a quitar. Más cositas. ¿Dónde estamos? Flight attendants advice, transponder on, radar as required, bugs review y packs as required. Hostia, qué inclinación tiene esto. Pues esto estaría. Buen radio de giro. Bueno, a char. A ver. Vamos a echar un pequeño vistazo, que tenemos tiempo porque no viene nadie. La salida, recordamos, vamos a ir volando directamente al NDB, que aunque no se ve aquí, es la rosa. Perdón, la azul, el ADF, ¿vale? La flecha azul. La flecha azul la dejaremos atrás y miramos por la derecha para interceptar el radial 149, que yo creo que esto no le he puesto. Efectivamente, 149. Eso es, y vamos a seguir este radial, que utilizaremos, eso sí, la flecha rosa, como siempre, como si fuese un RMI. Bueno, es que de hecho es un RMI. Vale, una vez hecho esto, ponemos potencia de despegue. Podemos poner toda la potencia a tope, porque lo bueno es que veréis que se pasará a 94, pero como lo hemos metido en la limitación, se baja. Recordamos, Big One, 147. Vaya hombre. One, rotate. Vámonos para arriba. ¿Qué le hace? Up. Hace un aire de la hostia. Fijaros que ya se está metiendo. Vale, vámonos por la derecha. Levantamos flaps. A interceptar el radial que habíamos visto. Tenemos una limitación de velocidad de 200 nudos, con lo cual vamos a levantar el morro. Bueno, no está mal. Vale, vamos a meternos ya. Ahí está más o menos. 7000. Vamos a poner ya el estándar. Navsource, le vamos a decir que FMS. Activamos Nav y activamos piloto automático y activamos Speed, que quiero subir a
2-4-0. Mientras tanto, Standard Set. ¿Dónde estás? Aquí. Seguro que lo tengo delante y no lo estoy viendo. Aquí, coño. 1013. Diez mil pies, Fara Landing. Y ya. Quitamos el Continuous. Y ponemos los packs. El aire acondicionado. Vale, estaban puestos ambos. Y esto estaría. Vamos a poner la pantalla primaria. No me mola nada esto. ¿Qué significa esto? Al consumo que llevamos, a lo mejor, vale. Pero de un simple vistazo me ha parecido ver así a la izquierda, a la derecha. Uf, qué susto me he dado. Vale, pues nada, subimos. Ya estamos por encima de 10.000 pies, con lo cual vamos a subir a 280, a una velocidad de 280. 290. Y a volar. Ponemos esta vista y ya está. A ver qué pone aquí en la tabla. Vale, interesante. Velocidad flap extended con 45 grados, máxima 170. Vale, muy bien. Vale, mientras tanto, vamos a dejar eso ahí un momentito y lo que vamos a hacer es en aire, vamos a poner AIP España, que nos abra el en aire y vamos a ver las cartas de Córdoba. Córdoba, no te veo, Córdoba, aquí. Córdoba, tenemos plano aeródromo, estacionamiento y carta de aproximación visual. Un avión muy rápido, me parece, amigo, para hacer una visual. Bueno, nosotros desde Bulpe, me parece que era, desde Bulpe nos vamos a hacer un directo aquí, a este board, a CDB. De hecho, vamos a meterlo ya en nuestro plan de vuelo. CDB. ¿Qué es? Córdoba. Y ejecutamos. En Córdoba tenemos variable de 3 nudos, con lo cual nos da un poquito igual. A ver que veamos cómo es la pista. Un plano aeródromo. Es pequeña, la verdad es que es pequeña de pelotas. Y vamos a tener que andar finos. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a aterrizar por la 03, vamos a hacer un circuito, o sea, un visual directamente. Según estemos llegando al BOR, pues nos metemos en el patrón de tráfico, o sea, el circuito de tránsito, y nos aterrizamos por la 03, así tenemos cerquita la plataforma. Vale, pues arrivals, no hay nada, ni no me deja ni poner la pista. Vale, no hay problema. ¿Cómo vamos por aquí? Subiendo a 230 y tenemos seleccionado 350. Muy bien. Qué chulada, bien. Que como aquí ya poco más tenemos que hacer, voy a quitar esto para que no moleste. Vale.
Y nada, dejo, a ver, una vista chula. Aquí, así lo vamos viendo todo. Y acelero el vídeo, como siempre. Y ponemos algo de musiquita para ir disfrutando. Si pasa algo significativo, si vemos que se conecta algún controlador o nos llama, pues volvemos. Si no, nos vemos ya cuando estemos casi casi para iniciar el descenso. Venga, hasta ahora. Muy buenas, pues ya estamos casi casi llegando a 10.000 pies. Cositas que han pasado, pues nada, desde que salimos nos llamó Madrid Control, que está aquí conectado. Y nada, nos autorizó ir directamente a Monto, o sea que ahorramos un buen trecho. Porque bueno, tendríamos que haber venido por aquí, por Madrid, y luego bajar por aquí. Y sin embargo, hicimos un directo prácticamente. Y estamos ya casi en Córdoba. Fijaos al aeropuerto donde está. Nosotros todavía estamos a 12.000 pies, vamos a ir a Vulpe. Y lo que vamos a estar haciendo aquí en Vulpe, bueno, vamos a ir directo ya al BOR. A ver, eso es. Vamos a dejar el avión que orbite aquí un momento. Como no tenemos ningún avión cerca, bueno, eso es Córdoba. Pelado de edificios. Cago en la leche, es que no he encontrado ningún escenario de Córdoba que esté bien. Vamos a reducir la velocidad a 240. Y lo que vamos a hacer es ya ir directos al port. Fijaros, la rayita esta, la flecha. Vamos a ponerla aquí en grande. La flechita esta es la que nos indica dónde está el port. Esta flechita, ¿vale? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es hacer coincidir el heading con esa flechita. Esta da igual, pero la verdad es que esta estaría bien aterrizar con ella puesta. Se ve perfecto. Vale, pues ya estamos aquí llegando. Nuestras listas, ¿qué hemos estado haciendo? Bueno, en Rain Check, Pressurization Set, Fuel Check, la presurización. Interesante, vamos a ver la presurización. Vamos a ver. Córdoba. ¿Dónde estás, Córdoba? Las cartas de Córdoba. La elevación 308. Vale, por aquí tiene que estar, eso es. Elevación 308, pues lo dejamos ahí. Vale, estamos debajo de 10.000 pies. Ya tenemos puestos también los landing. Y seguimos con nuestras listas. A ver qué nos decía: la pressurization check, fuel check, altimeters check. Pues como ya vamos a bajar directamente, 1018. Mil dieciocho.
Vale, radar landing data set, approach briefing complete, APU bleeds set, APU and bleed set, anti-ice required line. Vale, pues APU. Vale, la ponemos. A ver aquí que cambie. NAF. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? EPUGEN OFF. Vale, no lo quiero poner todavía. Susto me ha dado, coño. Vale, CRS. Vamos a poner un heading, o sea, un radial de 030 que coincida más o menos con el bor. Eso es. Bueno, ¿qué estamos haciendo? A ver, lo que vamos a hacer es ir. Bueno, estamos, cogemos esta ficha. Ahora mismo estamos por aquí. Y lo que quiero hacer es ir directo aquí. Esta es la carta visual, ¿vale? No la voy a usar. Ir por aquí, por aquí, por aquí. Alejarme hasta que descender a 3.000 pies. Y luego hacer un procedimiento de inversión de 45 por la izquierda, 180. Y aterrizar. Como la visibilidad está perfecta, ni ILS, bueno, ILS ni leches, porque es un aeródromo no controlado. Vale, más o menos ya estamos así. 5.000 pies, vamos a mantenerlo un minutito, a ver si funciona el crono. Si sí, funciona el crono. Mientras tanto, vamos a hacer cálculos. Tenemos que calcular nuestro peso, que eran 56, 50.600 libras. Recordad que eran 50.000 y utilizamos esta tabla, bueno, la de despegue. Bueno, sí, que es esta. 50.600 libras menos el combustible que hayamos quemado. Salimos con 6.000 y pico de combustible y vamos a llegar con, pues calculo yo, unas 1.800, 1.800. Vale, teniendo en cuenta que en su momento, ¿cuánto fue lo que cargamos? A ver, en su momento cargamos 6.333 y llegaremos. A ver. 6.333, no, eran 3.015, 3.015 por 2,2, 6.633, menos unos 1.800 que llegaremos, 4.833 que hemos quemado, con lo cual 50.600 menos el peso que hemos quemado, unos 45.800 libras aproximadamente. He dicho 45.800 y sí, 45.800 libras. 45.100 y 46.200. Este está más cerca. Vamos a utilizar este, una Biref de 140. Esto estaría, con lo cual vamos a meter 45.180. Vamos a 210. Hay unos 7, algo. Mientras tanto, vamos a meter nuestras velocidades. Aquí. VREF 140. Bien. Metemos primer puntito de flap. Vamos a mantenerlo un minuto. Y viramos por la derecha 356. Y seguimos a nuestros 3.000 pies.
Segundo punto de flap. La pista ni se ve, pero bueno, como queremos ir con el radial 030, que ya nos estamos, ya se está metiendo. Y ya pendiente tenemos flaps 20, eso es, flaps 20 corresponde a una velocidad de 152 aproximadamente. Nos hemos overchutado un poquito. Reducimos a 148 ya para meter flaps 30 y bajar el tren. Sigo sin ver la pista. Ahí está. Vale, ahí la veo ya. Vale, fuera piloto automático. Gear down, flaps 30, lo he perdido otra vez. Vale. Está al lado del río, vale, ya veo las luces. Vamos a hacer rápidamente listas de... A ver si lo tenemos aquí. Before landing checklist, flight attendant advice, passing sound, thrust reverses are on landing gear down y flaps are required. El after landing, vale. El APU ya le tenemos funcionando. No vamos a bajar más. Que nos estamos quedando muy bajos. No sé si veis allí la pista al final, un poquito a la izquierda. Bueno, hace meses que no lo toco, así es que no sé lo que va a pasar aquí. Lo mismo pegamos un hostiazo en el tren. Vamos por abajo. Voy a bajar un poco la cámara, que si no, no veo. Tenemos un poquito de aire. Vale, mantenemos ahí. Se van a 700 pies por minuto. 500. Un poquito menos, 600. 300. Ahí va clavado. Va por la pista.
Voy a intentar aterrizar lo más cerca que pueda del principio de pista, porque si no, la pista es muy corta, 140 nudos es mucho. Aunque no sé qué tal frenará este bicho. Venga, vamos para abajo. 200. One hundred. Fifty. Forty. Thirty. Twenty. Ten. Minimums. Muy bien. Reversas. Fuera reversas. Bueno, no ha estado mal. No ha estado nada mal. Bueno, yo creo que no está mal, ¿no? Aceptable landing, para llevar tanto tiempo, está muy bien, muy bien. Vale, after landing check, APU, as required, transponder radar standby, flaps up, landing and slide and strokes as required, probes off. Pues vamos a apagar los probes. Y las bleeds set. De momento, vamos a seguir como estamos. Aquí hay dos terminales, no sé cuál es la buena. Está la plataforma A y la plataforma B. Parece que la B es más grande. A ver si encuentro el escenario, seguramente en Air Hispania esté. Pues nada, creo que este avión se va a quedar asignado para cierto tipo de vuelos, estos que sean así cortitos y demás, porque me ha gustado bastante la toma de contacto de nuevo. Oh, parking, ahí, tal cual, lo vamos a dejar. Aquí te quedas. Vale. Ponemos parking brake, ponemos el APU y cortamos los motores. Motor izquierdo, Dios, cómo suena. Motor izquierdo y motor derecho apagado. A ver, vamos a seguir con nuestras listas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si tengo el APU funcionando. Que no estaba funcionando, ¿por qué? Y le he puesto, bueno, no lo sé. Bueno, seguimos. Shutdown check. Y vamos a llamar aquí al ground handling. Vale, ahí está ya. Ground handling. Estamos con choke and brakes. Están puestos eléctricos set. Fuel check. Well, thrust lever. Vale, seat belts off. Sí, aquí en el medio tiene que estar. Seatbelt off, vale. A ver, que abro la puerta. Esto está. Hidráulicos fuera, excepto. Joder, qué ruido hace. Off, vale. Esto lo quitamos, vamos a quitar también las bombas de combustible. Cerramos las bleeds. Quitamos taxi. Quitamos esto. Bueno, y de momento me parece que lo vamos a dejar así. Creo que sí.
Aquí tenemos el autobús que nos está esperando, lo cogeremos y nos iremos con la música a otra parte. ¿Esta puerta no se abre? No, no se abre. Vale. Pues nada, espero como siempre que os haya gustado el vuelo. La verdad es que ha estado súper chulo. El aterrizaje también me ha gustado, porque para llevar tanto tiempo sin llevar este avión, que no es nada fácil porque es bastante nervioso, pues bueno, la verdad es que ha estado bastante bien. Seguramente algún otro, que sea así, algún vuelecito cortito y volvamos a utilizarlo. Pues nada, cualquier sugerencia que tengáis, me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en la siguiente. Venga, hasta luego.